Cambio de actitud. Cuando el rey de los gnomos me nombró caballero real del medio ambiente, no se me ocurrió pensar en lo difícil que iba a ser defender nuestro muy querido planeta Tierra. Sin embargo, no tardé mucho en darme cuenta de que era una tarea que ni yo ni todos los gnomos del mundo podríamos llevar a cabo sin vuestra ayuda. Sin la ayuda de los humanos. Todo comenzó una noche mientras Lisa y yo dormíamos. En el silencio de la noche, un grito me despertó. Parecía que alguien pedía ayuda. Me levanté y salí de casa para investigar. ¿Eh? Tranquila, David, ¿eres tú? Siento molestarte, Twinkle, pero ¿te importaría iluminar el camino hasta la puerta? Gracias, así está mucho mejor. Sí, soy David el Gnomo. ¿Qué es lo que pasa? Oh, ya voy. Gracias. Oh, qué horror, eso es terrible. Haré todo cuanto pueda para ayudarte. David, ¿qué pasa? ¿Con quién hablas? Con Hooter, un búho real de los bosques escandinavos. Es un placer conocerte, Hooter. Hooter tiene un grave problema. Su compañera Hortensia lleva una semana llorando día y noche y no quiere comer. Pobrecilla, ¿por qué razón? Los huevos que pone siempre se rompen y no pueden tener hijitos. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿A qué viene tanto jaleo? ¿Y quién es este? Es Hooter, tonte. Vístete deprisa porque necesita nuestra ayuda. Enseguida estaremos listos. Tenemos una nueva misión que cumplir. El bosque parece enfermo y triste, tío David. Sí, tonte. Muchos árboles están enfermos y otros van a morir. Puede que sea por el aire. Los ojos me escuecen mucho. Los bosques nos dan el oxígeno para que podamos respirar, pero nunca contaminación. Algo está pasando aquí, sí. Bajemos a investigar. Hola, soy David y él es mi sobrino Tonte. Y las cáscaras se han vuelto a romper. Oh, perdona, no quería disgustarte, Hortensia. Por favor, no llores. Mi tío David y yo hemos venido para ayudaros. Veamos. Tiene que haber una razón y nosotros la vamos a encontrar. Tengo la sensación de que tiene que ver algo con esa nube de humo contaminado que hay sobre el bosque. Pero, tío David, ¿cómo puede llegar hasta aquí el aire sucio que va por el cielo? La lluvia. Es por la lluvia, ¿verdad? Exacto, tonte. El aire sucio contamina la lluvia. ¡Au! ¡Me quema la piel! ¡Me he hecho un agujero en la manga! Tenemos que seguir esa nube hasta su lugar de origen y encontrar qué es lo que produce esa contaminación. ¡Hooter! Babas, tenía razón. Esto sí que mira. Ya te dije que Babas te llevaría a un magnífico paraíso lleno de basura y contaminación, querido Tufo. Pero fui yo quien olfateó el camino hasta aquí, Babas. Tengo un olfato infalible para todo lo que apesta. Y nos ha ayudado el radar de pestes de Bumpy. Hogar, dulce hogar. Esto es maravilloso. ¿Y Tufo? ¡A todo la contaminación! ¡Aquí está! ¡Te vas a acordar de esto! ¡Lo siento, Babas! ¡Para que me perdones, te encenderé! ¡Estate quieto! ¿Qué has hecho? Dios dice que era el paraíso de la contaminación. Hasta nos da la bienvenida con fuegos artificiales. ¡Ey! ¿Qué
el rico residuo. ¡Y cálica basurita, mi tripita! ¡Quedémonos a vivir aquí! ¿Por qué quedarnos aquí con los residuos tóxicos cuando podemos ir justo al lugar que los fabrica, chicos? Allí, tío David, mira, toda esta contaminación me parece que viene de aquella fábrica. Tienes razón. Es el punto de partida perfecto para limpiar el aire contaminado. Hooter, aterriza cerca de la puerta principal, por favor. Es una fábrica de coches. No solo de coches, también de contaminación. ¿Qué crees que debemos hacer? Tenemos que encontrar al responsable y hacerle ver que tiene que limpiarlo todo. Ya es mío, pajarito. Hola, me llamo Babas y me relamo molestando a todo lo que yo no amo. ¡Muy bueno, Babas! ¡Quieto! ¡Me ha dado los ojos! ¡Los tengo! ¡Sí! Tenemos que escondernos. ¡Arriba, tonte, rápido! ¡Se han ido, Tufo! ¡Vamos, nomitos! ¡Venid con Tufo! ¡Qué horror! ¡Los has dejado escapar, tonto! Chicos, no os peleéis y seguidme. ¡Venga! ¡Sí! Aquí hay mucha contaminación. ¡Es estupendo! ¿Qué hace este humano? Es una estatua. ¿Una estatua de qué? Se llama el pensador. Piensa en cómo puede cazar animales y meterlos en jaulas. Yo no creo que esté pensando eso. Está pensando, me gusta despidar esta contaminación y me quiero llamar el apestador. No. Vosotros no sabéis lo que está pensando. Piensa en cómo incendiar y destruir todo esto y convertirlo en escombros y contaminación. ¡Me pica la espalda! ¡Cómo me gusta rascarme! ¡Ay, ay! ¡Me lo has tirado al pie a punta! ¡Venga, trolitos! Tenemos muchos destrozos por hacer. ¡Seguidme! Chiquitines, he traído unos trocitos de pan para mi Oscar, para Emily y para el dragoncete de Leroy. ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué no coméis? Es que estáis malitos. Se lo diré a papá. Pronto habrá en el mundo 7.000 millones de personas. Y este es el coche de 7.000 millones de personas. ¿Lo habéis apuntado? 7.000 millones de personas. Y quiero que todo el que conduzca, conduzca un Brandsmobile. Este parece un buen sitio para empezar. Hooter, vamos a entrar. Señor Jitters, ¿quiere deshacerse de ese pajarraco y cerrar la ventana? Enseguida, señor Batch. Será mejor que te vayas, Hooter. Aquí corres peligro. Oh, sí, y gracias, Hooter. Nos encontraremos en tu nido en cuanto consigamos averiguar la forma de ayudar a Hortensia, ¿entendido? ¡Fuera, fuera! ¡Lárgate de aquí! ¡Cuidado, Tonte! ¡Casi nos aplasta! ¿Podemos continuar? Sí, señor Bunch. Vamos a escuchar desde arriba. ¡Sujétate! Por lo que usted respecta, señorita Foreman, ya puede ir aumentando la producción si quiere conservar su empleo. ¿Lo ha entendido? Sí, claro, lo entiendo, señor, pero... ¡Pero nada! ¡Hágalo! ¿Es que no hablo claro? El señor Bunch es un tirano, ¿verdad, tío David? Sin embargo, a juzgar por estas fotografías, parecía un buen chico cuando era pequeño. Y también un buen padre. ¿Alguna pregunta? Adelante, Jitters. Bueno, señor, yo quería preguntar qué va a pasar
con el medio ambiente. ¿Qué significa esa pregunta? Que la fábrica está contaminando los ríos, el mar y también el aire y los lagos. No hay que dejar que esas tonterías se interpongan con el progreso. La contaminación no importa. La gente necesita transportes y nosotros se los damos. Para eso fabricamos Vans móviles. Es el coche perfecto. Yo creo... Bueno, señor Vance, yo creo que en lugar de usar el carbón y el petróleo que contaminan el aire provocando la lluvia ácida, podríamos fabricar nuestros coches usando fuentes naturales y renovables como el sol, el viento o el agua. ¡Energía natural! Con humanos como el señor Jitters, aún hay esperanza para el mundo, tonte. Incluso podríamos hacer que los Vans móviles funcionasen con electricidad en vez de hacerlo con gasolina. Sería más barato y eficiente desde un punto de vista energético. Y haríamos coches más pequeños en lugar de mastodontes contaminantes. ¡Ni hablar, Jitters! Fabricar un coche ecológico pequeño no da beneficios. Fabricar un coche grande puede significar enormes beneficios. El coche del futuro es un Vans móvil y no este. ¡Ayúdame! Mis peces están enfermos, no quieren comer. Vas a tener que hacer algo. Tranquilízate, Holly. Es probable que les estés dando demasiado de comer. A mi hija le gustan mucho los peces. Recuerdo que cuando yo tenía su edad me encantaba pescar. ¡No, papá! Están enfermos de verdad. Y tú tienes que hacer algo ahora mismo. Bueno, como ves, estoy en una reunión muy importante, así que ahora no tengo tiempo para tus pececitos. Tú nunca tienes tiempo para nada más que para tu fábrica. Holly. Bueno. ¡Sigamos trabajando! ¡Quiero más coches y no me importa cómo lo hagáis! ¡De modo que hacedlo! Sí, sí, señor Vance, haremos lo que podamos. La única forma de que el señor Vance se dé cuenta del daño que está haciendo es mostrándoselo a Tonte. Y lo haremos. Pero los humanos no pueden vernos ni hablar con nosotros, los gnomos. Sin embargo, unos cuantos buenos recuerdos tal vez le ayuden a cambiar de actitud respecto al medio ambiente y respecto a su hija. Pues aquí esperamos. Y ayúdame. Parece que funciona, tío David. Está sonriendo. Oh, ¡cuántos recuerdos! Me voy unos días, señorita Foreman. Voy con mi familia al lago en el que solía pescar con mi padre. La dejo a cargo de la fábrica. Recuerdo que cuando era niño, se podía ir en coche desde la fábrica hasta la cabaña sin cruzarse con ningún otro automóvil. Holly, cariño, ¿estás bien, hija? Me cuesta respirar. En la cabaña de la familia, en los bosques escandinavos, verás un precioso cielo azul y respirarás aire limpio. Por la forma en la que el señor Vance está recordando las cosas, creo que los polvos mágicos están dando resultado. Sí, eso parece. Ya hemos llegado. Y ahora, tío David, ¿nosotros qué podemos hacer? Tenemos que mostrarle al señor Vance el pasado y cómo será el futuro si los humanos no dejan de contaminar. ¡Nos vamos a pescar! Yo prepararé la merienda y os la llevaré. ¡Adiós! ¿Por qué no se oye cantar a los pájaros? Es cierto. Tampoco se oyen grillos, ni ranas, ni el zumbido de una mosca. ¡Qué extraño! Y mira, tampoco veo ninguna libélula en el lago. ¿A dónde se han ido todos, papi? Puede que ahora estén descansando. El cielo no está azul y me cuesta respirar. Tranquila, solo son unas nubes. Vamos a pescar. Vamos, Tonte. Lanza la cuerda mágica. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ahora tenemos que meternos en sus sueños. Aquí abajo. Tenemos que resolver un grave problema y el tiempo apremia. ¿Quiénes sois? Yo no tengo ningún problema. Tú eres el problema. Ya verás lo grande que es el problema desde el punto de vista de un gnomo. ¿Qué significa esto?
Te queremos enseñar cómo era la vida en la Tierra hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¡Guau, tío David! ¿Puedes hacer eso? En sueños puedes hacerlo todo. ¿La cabaña? ¿El muelle? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está todo? Así era todo cuando los humanos aún vivíais en cuevas. No temas, Felicity solo nos va a mostrar los alrededores. Mira, había martas y montones de ciervos con sus crías. Muchísimas ardillas y osos pardos campaban por el bosque. Los animales vivían en paz y armonía. Todo era hermoso. Tristemente, la mayoría de estos animales se están extinguiendo. Sí, están en peligro por culpa de gente como tú. ¿Pero yo qué he hecho? ¡Ay, para! ¡Hacer algo! El único humo que había por aquel entonces era el que provocaban los volcanes o algún incendio. La contaminación y los vertidos comenzaron cuando el hombre de las cavernas empezó a hacer metales. Y la contaminación hizo que los trolls dejaran los infiernos y salieran para vivir en la superficie. Salmones como estos, que pasan casi toda su vida en el mar, nadaban cada año río arriba hacia lugares en los que ponían y fertilizaban sus huevos. Podían saltar más de 3 metros y recorrer más de 100 kilómetros al día. ¡Qué peces tan increíbles! Ahora las cosas han cambiado. Hooter nos lo va a enseñar. Los salmones no pueden pasar por culpa de las presas, y encima con los ríos tan contaminados, probablemente las crías no conseguirán salir del cascarón. Sí, y todo es por culpa de la contaminación que viene de las fábricas como la tuya. Lo siento por los salmones, pero esas presas producen la energía que las ciudades y fábricas necesitan. ¿Y esa es mi fábrica? ¡Mándanos más coches, Babas! ¡Nos gusta destrozarlos! ¡Sí! ¡Es muy divertido! Parece que los trolls han reforzado la producción por ti, Thomas Munch. ¡Sacadme de aquí, por favor! ¡Esto es horroroso! Enseguida, pero antes queremos que veas otra cosa. ¿Quién es esa pordiosera que está en la fuente? Acércate para verla bien. Ella no puede verte, no te preocupes. ¡No! ¡No puede ser mi Holly, mi pequeña y dulce niña! ¡Holly, soy papá! Tampoco puede oírte. Nada de esto puede pasar realmente, ¿verdad? Me temo que ya está pasando. La lluvia ácida no solo daña lagos, árboles y animales, también daña a los humanos. Y todo por mi culpa. Y puede ir a peor si no haces algo para remediarlo. ¡Daos prisa! ¡Sacadme de aquí! ¡Llevadme de vuelta! Volvamos al lago, Hooter. ¡No! Se suponía que solo era un sueño. Y lo es, amigo Thomas, pero va a convertirse en una pesadilla si no haces algo respecto a la contaminación que origina la lluvia ácida. Porque de lo contrario, nada sobrevivirá en la Tierra, excepto, tal vez, los trolls. Bonito, toma un poquito de este tóxico tan rico. Puede que te guste oler la famosa colonia de tufo. Tal vez te guste más una duchita con lluvia ácida. ¡Ay, qué dolor! ¡Cambiaré, lo prometo! ¿Cambiarás? ¿Por qué, Thomas? Papá, ¿qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Ah? Oh, mi querida hijita. El bosque sigue ahí. Eso quiere decir que aún hay tiempo. He traído la merienda, Thomas. No hay tiempo para merendar. Tenemos que volver y tomar algunas medidas para que la fábrica deje de contaminar. ¿Es que piensas cerrar la fábrica? Está demostrado que el planeta está en peligro. Sí, voy a cerrar la fábrica hasta que mejoremos y consigamos que deje de contaminar el bosque. Hay búhos, peces, ranas, árboles. El planeta está en peligro y aún podemos salvarlo. Está en nuestras manos. ¿De veras vas a dejar de contaminar, papá? Sí, Holly. Además, tú y yo tenemos que limpiar cierta fuente y salvar a unos cuantos pececitos que conocemos los dos. Oh, Thomas, eres estupendo. ¡Sí! ¡Yupi!
Me consuela ver que un humano como el señor Vance pueda experimentar un cambio de actitud tan grande. Si él ha cambiado, el resto de los hombres pueden hacerlo y dejar de contaminar, ¿no crees? Sí, tú lo has hecho posible, tío David. Todos lo hemos hecho posible. Informaré a Milius y al Consejo de Trondheim. Yo ya estoy informado, amigos, y os felicito por todo. Ya ha pasado algún tiempo desde que el señor Vance cambió su conducta. Lise y yo queremos ver sus progresos. Y luego iremos a ver qué tal están Hortensia y Hooter. Espero que las cosas vayan mejor, David. Lisa, mira qué maravilla. En la fábrica están usando energía eólica y solar para construir coches en lugar de carbón y petróleo que daban lugar a la contaminación y a la lluvia ácida. Perfecto, Jitters. Muy bien. Incluso los peces, amigos de Holly, vuelven a estar sanos de nuevo. Y hasta te puedes bañar en las limpias playas. Ahora tendremos que encontrar otro paraíso de contaminación. Sí, porque este sitio ha dejado de apestar. Se nos acabaron las vacaciones. ¡Hola, Hooter! ¡Hola, Hortensia! ¡Hemos venido a veros! Más de la mitad de los bosques europeos protegidos están sufriendo la lluvia ácida y solo son una pequeña parte de todos los bosques del mundo. Si los humanos los cuidaseis en lugar de dañarlos, aún habría una esperanza para nuestro amado planeta Tierra. Los humanos talan la selva amazónica, el hábitat donde viven las especies más raras de la Tierra. Pero tendrán que enfrentarse a algo inesperado. Esos árboles son la única esperanza para encontrar una cura para el hijo del jefe de una tribu indígena. En el último momento, tendré que confiar en unos polizones, mis nietos Anna y Harry, y sobre todo en mis años de experiencia como médico, para salvar no solo una vida humana, sino la de muchos otros. No te pierdas la próxima aventura del nuevo mundo de los gnomos.